Acompañamos en la ciudad de Buga al candidato por Centro Democrático al Senado de la República, John Harold Suárez, a una caminata. Él nos cuenta sobre los sitios recorridos por la ciudad, señora. Bueno, nos encontramos en el norte de Buga, un sector muy popular, un sector de gente obrera, de gente trabajadora, de gente honesta, que tuvimos la oportunidad desde el año 2004, que llegué a mi primera administración, de desarrollar, hacer la avenida 30, hacer 5 puentes, canalizar una acequia que inundaba barrios del norte de la ciudad y que era un problema permanente para esta gente. Hacer todo el tema de Uninorte, Balcones 1, Balcones 2, San José Obrero, barrios que le dan calidad de vida a todo ese sector. El Polideportivo del Norte con piscina semiolímpica, el Patinódromo Internacional donde vienen todos los campeones del mundo de forma permanente, una ciudadela educativa con todos los componentes, tener la posibilidad de darle a toda esta gente el Hospital Divino Niño, que trabajamos de la mano y logramos dejar un hospital digno donde presta el nivel 1 de salud, la TEPA Abuelita, que es donde se estudia las carreras técnicas, tecnológicas de este municipio. O sea que hay mucho desarrollo en el norte y en este norte me siento muy cómodo, hay muy buenos amigos, hay muy buena vibra y da alegría volver a caminar sus calles, las cuales pavimenté, las cuales trabajé y que hoy la gente me recibe con aprecio y con cariño. Uno hace el recorrido y se da cuenta que la gente de Buga tiene muy gratos recuerdos suyos. Sí, haber trabajado 20 años con ellos, en cada cuadra, en cada calle, hay recuerdos, hay nostalgia, hay esfuerzo, hay sacrificio, hay desvelos. Es la gestión que hace un alcalde y yo siento que el ser reelegido en el año 2011, como lo hizo Buga, de reelegirme para el periodo 2012-2015, pues eso muestra que John Harold tiene un buen recuerdo en los habitantes. Y ahora que tiene la posibilidad de hacerme senador, yo sé que Buga va a hacer un aporte muy grande para que John Harold Suárez sea senador de la República y seguir trabajando por Buga, por Tuluá, por el Valle, por Cali, bueno, por Colombia, porque soy un educador que sabe lo que quiere y lo que necesita la educación en Colombia. John Harold, igualmente el tema de la vivienda, vimos que muchas casas de las que están acá fueron entregadas en su administración. ¿Cómo va a hacer para trabajar el tema de la vivienda a nivel nacional? La vivienda es una de las necesidades básicas e insatisfechas de la población en todo el país. Por donde uno va, la gente sueña, quiere tener vivienda y eso es uno de los temas que voy a trabajar. Las NBI, las necesidades básicas e insatisfechas en servicios públicos, unos municipios como Buenaventura hay que trabajar muy fuerte por el agua, otros municipios necesitan alcantarillados, otros necesitan salud, otros necesitan educación, otros necesitan vivienda. Bueno, los trabajos son muchos lo que tenemos que hacer, pero va alguien que conoce la gerencia pública, que conoce la gestión pública, que tiene sensibilidad y que va a prestar un servicio desde el Congreso de la República con conocimiento de causa. Se habla que está polarizado el país con la FARC y el Centro Democrático. ¿Qué piensa de esto? Pues hombre, mire, hay ejemplos duros, tristes y lamentables. Miremos tristemente lo que está viviendo nuestros hermanos venezolanos. ¿Cómo comenzó Venezuela? Miren ustedes, o sea, yo creo que el país no puede equivocarse. Hoy Venezuela tiene sus gentes, niñas por ahí, por el mundo sufriendo, cayendo en los vejámenes más tristes, hombres entregando sus trabajos profesionales, separados en un semáforo, corriéndole a un país que fue próspero, que tenía todas las condiciones y el Producto Interno Bruto a través del petróleo de mucho nivel. Mire cómo agotaron la reserva económica, mire cómo sus gentes hoy tienen que deambular por el mundo pidiendo la miseria y la caridad humana. Yo pienso que Colombia tiene que saber pensar, creer y votar bien. El 11 de marzo es la primera prueba, por eso nosotros estamos representando esa dignidad colombiana, estamos representando la equidad, estamos representando el proceso social que tanto necesita este país, pero con una mano fuerte, dándole garantías a la soberanía, respaldando al empresario, al comerciante, apoyando la educación, a las fuerzas militares, dándole dignidad a este país. Y yo pienso que eso es lo que se ha hecho en Centro Democrático, y quien les habla es alguien que puede dar fe y testimonio porque he sido funcionario público desde hace 20 años, entonces sí conozco la historia. La invitación para que lo acompañen en las urnas este 11 de marzo, doctor. Mire, si hay por quién votar, yo les he dicho, ustedes tienen, los colombianos, los vallecaucanos tienen
por quién votar. Hay gente que votó el 19%, ustedes sabrán si los quieren premiar. Hay gente que votaron bajarle el 60% al deporte. Hay gente que votó quitarle la platica a Colciencias. Y hay gente que hemos trabajado, que hemos entregado casas, que hemos hecho colegios, que hemos hecho jardines infantiles, que hemos mejorado la calidad de vida de los campesinos, de los afro, de las personas en situación de discapacidad, de los deportistas, de la gente de la cultura. Pues ustedes tienen por quién votar, ustedes no se van a equivocar. Centro Democrático número 42, un educador prestado a la política, pero sabe y ha trabajado. Yo no voy a hacer, voy a continuar trabajando lo que he hecho en 20 años de vida pública, política y educativa. El candidato a la Cámara por Centro Democrático, Edwin Ramírez, nos cuenta sobre el trabajo que se viene realizando en la etapa final de esta campaña. Veamos. Sin descansar, mis queridos amigos televidentes que nos están viendo en este momento, es fundamental que todos los días seguir sumando más adeptos a nuestro proyecto, a la familia 105, a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Tuve la oportunidad de estar con el doctor Harold Suárez en la ciudad de Buga. Muy buen acompañamiento tanto para Harold Suárez como para Edwin Ramírez. Sí, de acuerdo. Estamos muy felices porque nuestra fórmula al Senado por el Centro Democrático está haciendo una apuesta grandísima a nuestra candidatura a la Cámara de Representantes. Se mezclan dos elementos fundamentales: la experiencia con el emprendimiento empresarial y la juventud también de Edwin Ramírez. La experiencia de nuestro candidato al Senado en los temas educativos y es fundamental, y hoy muestra ello es el respaldo de la Comuna 8 en Santiago de Cali. Ese recorrido por los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca le han servido. ¿Se ha dado cuenta de que sus propuestas han llegado a la comunidad? Sí, es fundamental y hoy vemos esa muestra del cariño, la generosidad de la gente, todo el acompañamiento. Porque esta familia hoy se llama 105, pero día a día vamos a seguir sumando amigos porque lo que más nos importa es que trabajemos por los intereses de nuestro departamento. Una gran ventaja que usted tiene es que usted se unta de pueblo y le nace es del corazón. Yo creo que todos los seres humanos, lo que más nos debe importar en nuestro corazón es servirle a la comunidad, servirle a la gente, al prójimo. Es fundamental y es una misión de que Dios puso en mi corazón y espero seguir con mis valores, mis principios, nunca olvidarme de dónde vengo, de dónde estoy y hacia dónde voy. Y agradecerle a la Comuna 8 porque esta comuna me vio crecer. Fundamental en mi proyecto educativo. Recuerdo mis anhelos de estudiar Derecho y cómo me tocaba montarme en un bus desde la Universidad de Santiago de Cali, el Papagayo 6, y dejarme en la autopista con 52. Y hoy, gracias a ese esfuerzo y a ese compromiso y a ese liderazgo, y por tratar de ayudarme en los, de hacer una apuesta a la educación, hoy me tienen estos espacios de vida para trabajar desde la Cámara de Representantes. Hoy amo esta comunidad, la Comuna 8, y espero seguir recorriendo nuestro departamento y todos los municipios del Valle del Cauca. En esta reunión quedó bien plasmado que el trabajo que usted está haciendo pedagógico ha servido, porque ya saben cómo votar por Edwin Ramírez. Así es, y resaltar y decirle a la comunidad del Valle del Cauca que invito este 11 de marzo a votar por el emprendimiento, por el trabajo social, por todo lo que tenemos como propuesta. Vamos a recuperar nuestra región. Vote el tarjetón de la Cámara de Representantes, marcando con una X el Centro Democrático y luego buscando el 105, marcándolo con otra X. Porque unidos somos más. Pues desde que Yarixa empezó a practicar atletismo con el profe de la Escuela Deportiva para la Paz, anda bien juiciosita y ya no anda en su calle, ¿no? Hasta le está yendo bien en el colegio. Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano. Más información en www.coldeportes.gov.co. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo y Es de Paz. La invitación para que continúen acompañándonos
los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.